La iglesia del Buen Pastor de Toledo recibía a primera hora de la mañana a personalidades destacadas de la política regional y municipal. Junto a ellos, la familia de la Guardia Civil unida para celebrar este día. Creo que no se entendería la historia de la civilización sin la aportación de la hispanidad. Hoy, ni más ni menos que muchos otros países pueden considerarse políticamente hijos, institucionalmente hijos de lo que es España. Y por eso ser español, ser hispano, no deja de ser sino una forma muy hermosa de entender la vida, de entender la cultura. Una de las instituciones más queridas, más consideradas y más valoradas por todos los españoles, y además en un día tan señalado como el Día de la Fiesta Nacional, como el Día de la Patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. La nación española se basa en la Constitución, y la Constitución dice que se fundamenta en la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y desde esa unidad, desde esa colaboración, no podemos hacer ningún tipo de guiños a nada que no sea la defensa de la unidad de España. El habitual acto de reconocimiento al cuerpo benemérito dio paso a los discursos. Este año, la unidad de España estuvo presente en las palabras del delegado del Gobierno. El Estado autonómico no significa que nuestra nación se fragmente en parcelas. No hay más que una nación, la española, la que formamos todos, y no reconocemos más que un único poder soberano cuyo propietario es el pueblo español en su conjunto. Así lo queremos todos y así figura en nuestra Carta Magna. No faltó la referencia al recuerdo del Guardia Civil herido en acto de servicio el pasado fin de semana en Yuncos. Mi más sincero deseo para su pronta recuperación y mi total apoyo a su familia, que nos está dando un ejemplo diario de entereza y de grandeza. Por supuesto, tengo presente al guardia Román Gómez Maestre, quien, asumiendo los riesgos y obligaciones del servicio, resultó herido al intentar detener a los actores de un atraco en la localidad de Yunco. Para finalizar, el desfile puso el broche de oro a una intensa jornada de celebraciones.